Con vida, aleluya. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios que tenemos casa llena, ¿verdad? Aleluya, te vieran qué bonito se ven, aleluya, cuando los enfocan a todos. Bendito sea el Señor. Una congregación maravillosa que el Señor ha regalado, aleluya. Donde nosotros, aleluya, pastor y cuerpo oficial, queremos que todos vayamos al cielo. Amén. Ese es por qué nosotros, aleluya, todo el tiempo traemos, aleluya, palabra viva, palabra del Señor. Amén. Y bendito sea el Señor. Me siento alegre, aleluya, y muy contento. Quiero decirles que ojalá que todo salga bien. Amén. Para mí y para ustedes. Alabado sea el Señor. Porque Dios habla, como siempre dicen, habla a nuestras vidas y habla también al pueblo del Señor cuando venimos y exponemos su palabra. La idea y el propósito de una predicación no es que yo les caiga bien, sino agradar a Dios primeramente. Amén. Porque muchos acomodan la palabra a conveniencia, pero en este día no va a ser así. Amén. Bendito sea el Señor. Un tema muy bonito para todos nosotros. Y vayan buscando Primera de Reyes 22 para ir empezando. Ya oramos, aleluya, oramos toda la semana por la predicación, aleluya. Así es que vamos a entrarle, bendito sea el Señor, a esta palabra maravillosa. Alabado sea el Señor. Cuando lo tengan listo, se me van poniendo en pie. Bendito sea el Señor. Vamos a leer unos cuantos versículos de la Biblia en Primera de Reyes 22, del 1 al 18. Ponga mucha atención en estos textos de la Biblia. Vamos a estar agarrando una parte de toda esta lectura y no todo lo que dice. Pero para que entendamos, vamos a leer desde el 1 hasta el 18. Primera de Reyes 22, de 1 al 18. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a su siervo: ¿No sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo Josafat: ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿Iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: Sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Y dijo Josafat: ¿Hay aún aquí alguien profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco
porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: No hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenama, había hecho unos cuernos de hierro y dijo así: y así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot y de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, anunciando también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues el rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Él respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en manos del rey. Y el rey le dijo: ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen dueño, que no tienen pastor. Y Jehová dijo: entonces no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: no te lo había dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente mal. Amén. Pueden sentarse. Ahora, mis queridos hermanos, estaremos hablando de muchas personas que quieren hacer engaño, de acuerdo a la palabra que hemos leído, de todas aquellas personas que tratan de engañar a un siervo del Señor. Amén. Los 400 y aquel también, un sacerdote llamado Sedequía, unido a esa mentira. Por eso el tema de esta noche lo he titulado de esta manera: los que me soban la espalda. Aleluya. Ese es el tema que traemos en esta noche. Siempre el hombre, mis queridos hermanos, ha buscado la verdad de todo. Ha buscado la verdad de la vida. Amén. Ha buscado la verdad de la creación. Esto es lo que el hombre siempre en su sabiduría trata siempre de buscar. Busca la verdad de la humanidad y aún busca la verdad de la verdad. Amén. Siendo sabedores, amén, y teniendo el conocimiento, buscamos a otras opciones y otras opiniones, sabiendo la verdad. Amén. Sabiendo la verdad, nosotros buscamos a otras personas y otras personas, porque la verdad que se me ha presentado no me gustó. Amén. La verdad que se presentó no me gustó. Yo por eso busco a alguien que me diga qué. Algo que apoye aquello, aleluya, para, aleluya, que esa verdad sea opaque. Amén. Y vamos por todos lados preguntando, bendito sea el Señor, y buscando a alguien que tenga, bendito Dios, un buen argumento que justifique
la mentira para desacreditar la verdad. ¿Por qué? Porque me estorba aquella verdad. Amén. Me estorba. Aleluya. ¿Me estorba para qué? Porque yo quiero hacer unas cosillas, unas cosas por ahí, pero me está estorbando esa verdad. Aleluya. Que son malas. Amén. Para mí. Y esa verdad que me están diciendo me bloquea para seguir. Algunos de nosotros venimos a la iglesia hipócritamente, que aparentamos ser cristianos. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero estamos bloqueados porque hemos visto que al nomás salen del evangelio, las mujeres lo primero que hacen, ¡puf!, se cortan el pelo. Aleluya, hay una verdad que no les gusta. Amén, ahí. Pero cuando salen ya, se cortan el cabello, es lo primero que hacen. Se lo pintan y qué no más cosas pueden hacer. Así es cuando a la verdad le llamamos mentira, mis queridos hermanos, y a la mentira verdad. Nosotros mismos los estamos cegando. En Primera Tesalonicense, vaya viendo la Biblia, porque si no le doy el texto correcto, me corrige. Amén. Y dice en Segunda de Tesalonicense 2, 11 y 12, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aleluya, bendito sea el Señor. Nosotros, mis queridos hermanos, aleluya, si nos dejamos engañar, vamos a ser condenados juntamente con aquel engañador. Amén. Hemos sabido de la verdad y la verdad es Cristo. Amén. Esa es la única verdad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros como cristianos venimos y hablamos a la verdad a otro supuestamente cristiano? ¿Qué pasa cuando le digo, mire hermano, la Biblia dice esto, que tenemos que hacer esto? Ya me caíste mal, le dicen a uno muchas veces. Amén. Ya me caíste mal, porque lo que me estás diciendo no me gustó. Amén. Y en este verso, en este versículo, capítulo de la Biblia, más adelante, aleluya, meten preso a Micaías por decir la verdad. ¿Por qué? Porque hemos enfrentado a aquella persona que nos quiere dar una mentira y nosotros le estamos trayendo la verdad. Bendito sea el Señor, y ya le caímos mal. Muchas veces se hacen enemigos de nosotros. Y muchas veces hasta de muerte. Amén. Porque muchos de nosotros, aleluya, al enfrentar a aquella persona con la verdad, lo primero que hacen es irse porque ellos traen una mentira y quieren que nosotros, aleluya, andemos juntamente con ellos en esa mentira. Decirle la verdad a las personas les parece daño. Amén. Pero la palabra del Señor no hace daño, no hace mal. Bendito Dios. Lo que significa esta palabra o lo que nosotros decimos, aleluya, es que nosotros queremos el bien para ustedes. Porque los amamos, les decimos verdad. No es por otra cosa. Porque algunos dicen, ahí solo odio hay. ¿Dónde está el odio? No el odio, el nombre, ¿verdad? Estamos hablando de odiar. Alabado Dios. Muchos dicen, en esa iglesia no hay amor. Aleluya. Pero ¿dónde está el amor que esa persona imparte para que cambiemos los demás? Amén. Lo que hace esa persona es hablar de odio con otra persona. Y estamos hablando de las congregaciones, bendito sea el Señor. Y hacen un grupito de odio, amén, hacia los demás. Bendito sea el Señor. Estaremos hablando de algunas cosas que nosotros decimos comunes. Aleluya, cuando platicamos, bendito sea el Señor. Uno de las más comunes que dice usted, mi querido hermano, y otros sinvergüenza los apoyan, aleluya, como aquel que lo dice, no te congregues, lee la Biblia y hasta ahí nomás quedó. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Será bueno eso? Y muchos se han quedado de esa manera, aleluya, porque no quieren congregarse, aleluya, aquí en estos aposentos, aleluya.
Son unos cristianos, bendito sea el Señor, mediocres que huyen de la verdad. Aleluya. Porque aquí nosotros enfrentamos la verdad. ¿Qué es lo que hacen? No me congrego, en mi casa veo la tele, pongo el predicador que a mí me dé la gana y lo que a mí me gusta. Porque muchos nos gusta que los hablen bonito. Aleluya. Muchos nos gusta que los hablen bonito, pero cuando los reprendemos o nos reprenden, ahí ya no me gustó. Porque la verdad que me están diciendo no me gusta. Amén. Bendito sea el Señor, porque nosotros estamos peleando una guerra espiritual en este lugar. Estas personas corren buscando, bendito sea el Señor, una excusa, una mentira para justificar la necesidad de, aleluya, de no buscar en la iglesia esa verdad. Amén. ¿Qué es lo primero que dicen? No te congregues, en esas iglesias no hay amor, no predican la verdad, no te dicen lo que es. Amén. Y algunos de ustedes se las ha escuchado en ocasiones así. Yo no voy a esa iglesia porque de ahí me corrieron, dicen algunos. Yo lo he escuchado. Yo no voy a esa iglesia porque ahí no hay amor. ¿Y cuál es el amor, aleluya, para esas personas? Mi esposa me dijo que ella había escuchado a alguien que, algo por ahí, que alguien andaba buscando la iglesia perfecta. Y se juntó con otro y le dijo, sí, yo ando buscando la iglesia perfecta, o no sé cómo fue. Pero la situación es que él andaba buscando la iglesia perfecta. Le dijo, pero cuando hay la iglesia perfecta, si tú llegas, ya no va a ser perfecta. ¡Aleluya! Alabado sea Dios. Imagínense. Así que mis queridos hermanos, confórmese con lo que tiene hasta ahorita, porque Dios nos habla, bendito sea el Señor. Pero la Biblia no aprueba esto. En Hebreos 10, 25 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Estamos en los tiempos venideros. ¿Qué dice? Exhortándonos, hablándonos la verdad. Amén. No hablándonos mentiras, bendito sea el Señor. Se me viene a la mente cuando estos que no quieren congregarse, la hermana Ricarda dijo el domingo y explicó algo que estaba hablando acerca de que los israelitas, los judíos iban una sola vez, bendito sea el Señor, a lo que era la Pascua, y dijo, eso no quiere decir de que usted solo una vez va a venir al año, pero hay muchos allá, muchos sinvergüenzas que eso, no vienen a la iglesia. Y yo dije, más de alguno se va a agarrar de esto y va a querer venir solo una vez, porque la Biblia lo dice, que solo una vez iban. Y así son los engañadores. Amén. Tenemos una iglesia por allá que una hora se congregan a la semana. Amén. Y la hemos visto y he platicado con un hermano de esa iglesia, de las mejores, decimos nosotros, una vez a la semana y una hora. Aleluya. Será bueno. Esto es una búsqueda constante, bendito sea el Señor. Amén. No es de quedarse, tenemos que estar aquí porque Cristo viene pronto. Aleluya. Él viene pronto. Amén. Hermanos, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto, dicen algunos hermanos? Aquí se les... Si la Biblia dice que solo quiere el corazón. Alabado sea el Señor. ¿Por qué tanto si la Biblia dice que solo quiere el corazón? ¿Usted sabe la verdad, hermano? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Todo o nada. Cuerpo, alma y espíritu. No, si el cuerpo aquí se va a quedar. Por eso andan muchos como andan, perdidos y ya condenados. Mientras no se arrepientan, dice la palabra del Señor, que son condenados en sus propias mentiras. Mucho cuidado con aquellos que dicen también eso. No, el corazón, un corazón es el que quiere el Señor. Y el Señor quiere todo o nada. Aleluya. Dejen que los vengan como quieran ahí. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Este engañador, bendito sea el Señor, este que me quiere sobar la espalda, viene y engaña a otros de nosotros. Y se unen, bendito sea el Señor. ¿Y qué es lo que hacen primero? No se van, aleluya, ya unidos y ya preparados, según ellos en la Biblia,
y vienen y agarran un diácono. Aleluya. Es que hay diáconos que se dejan engañar también. Bendito sea el Señor. Y entonces el diácono se dejó engañar y viene el diácono, pero y en la reunión y lo reunimos allá. Fíjate que esto está pasando, pastor, que ya pueden venir las mujeres en pantalón, porque la Biblia allá en Deuteronomio 22:5 dice que la mujer no vista de hombre porque es pecado, pero en aquella época, aquel tiempo de cómo vestían, eran con falda vestía el hombre y la mujer también, nada más que uno era, ¿cómo se llama? La túnica, ¿verdad? ¿O cómo se llama? Si la túnica, el hombre era más arriba, la mujer era más abajo. Así es que, así es ahora en la actualidad. El hombre tiene pantalones de hombre y la mujer tiene pantalones de mujer. De verdad, dice el otro diácono que está ahí, ¿verdad? Y viene el medio sancochado pastor también. Tiene razón usted. Aleluya. Y con esa mentira, bendito sea el Señor, las iglesias se arruinan y entran en una depravación. Pero ahora en estos tiempos ya no hay pantalones de hombre y mujer. Hoy es una sola, unisex. Amén. Ya esas licritas también los hombres la usan. Amén. Bendito sea el Señor. Por ahí anda un loco cantante que se viste de mujer, se pone colitas y todo, ¿qué no hace? Bendito sea Dios. Esa es la moda, dice él. Ese es el enemigo que los tiene encerrados, no es la moda. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya, este es un espíritu de engaño. ¿Por qué le digo que a los líderes llega? ¿Quién se acuerda cuando Moisés se fue a orar y quedó quién? ¿El hermano de él que se llamaba? ¿Qué hicieron los que estaban con él mientras estaba Moisés orando? ¿Qué exigían? ¿Qué exigían ellos? Le hicieron un chivito por ahí, ¿verdad? Le hicieron un verso. Él, dice la Biblia, que él lo hizo. ¿Por qué lo hizo? ¿Será por miedo? ¿Amén? ¿Por qué será que se dejó engañar? Yo digo que por miedo, ¿sí? Muchas veces por miedo. Aleluya, dejo que me sobe la espalda. Por miedo. Aleluya, y acaricio aquella verdad. Y esa historia la encontramos, aleluya, ya en Éxodo 32. Ahí se encuentra, aleluya, que un sacerdote. ¿Quién era este sacerdote? Un sumo sacerdote levita fue engañado. Aleluya. Dedicado al templo, engañado. Y usted que una vez viene al mes. Presa fácil me quedo, hermano. Aleluya. Cae rapidito, ¿verdad? En la trampa del enemigo. Amén. Alabado sea el Señor. Seguimos. Me pasé una página, hermano. Casi termino, dije yo. Alabado sea el Señor. Estos son falsos hermanos, aleluya, manipuladores de la verdad, aleluya, que buscan un pretexto del texto, bendito sea el Señor, para engañar a los demás. Un ejemplo de la iglesia y muchos de nosotros, y aquí lo he escuchado yo, yo tengo una predicación acerca de esto. No está grabado porque para ese tiempo no se grababa. Uno de los que mayor se oye, bendito sea el Señor, en Mateo, que dice, no juzguéis para no ser juzgado. Y muchos abrazan esa mentira. Y se quedan hasta ahí, mis queridos hermanos. Y creen ese texto. Pero usted tiene la Biblia. Amén. Bendito sea el Señor. 7 del 1 al 5. El número 2. Lo siguen leyendo. Por si acaso no me creen aquello. Bendito sea el Señor. Porque con el juicio con que fuiste, con que juzguéis, seráis juzgados. Y con la medida que miráis, os será medido. Ah, pues no hay que hablar. No hay que hablar, hermano. No hay que juzgar la mentira. Déjenlo que haga lo que él quiera. Porque el Señor dice que con lo que, así como está juzgando, así también me va a caer a mí. Hasta ahí. Abra su Biblia ahora. Y váyase a Mateo. Abra su Biblia. Y vamos a Mateo. Ahí se quedan muchas personas. Y de verdad dice, hay que detenerse. Porque el Señor nos juzgará. Bendito sea el Señor. Que lo juzgue a usted. Si quiere que el Señor lo juzgue.
Pero nosotros nos vamos en el arrebatamiento. Aleluya. El que quiera ser juzgado, aleluya, se quedará en la gran tribulación, porque el único que se va a ser juzgado es aquel que va a estar en el gran trono blanco. Amén. Ya lo tienen, mis queridos hermanos. Permítame un momentito que yo también, aleluya, quiero entrar en esa palabra del Señor. Ponga mucha atención, mi querido hermano, porque aquí no venimos a decirle algo inventado. Esta es la palabra del Señor. Leímos el 1 y el 2, ¿verdad? No juzguéis para que no seas juzgado. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, porque con el juicio con que juzguéis será juzgado, y con la medida con que midáis os será medido. Ahora, ¿qué sigue? Número 3. ¿Y por qué miras? Oiga bien, mi querido hermano, yo sé que esto lo he leído y es de bastante entendimiento. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Amén. 5. Hipócritas. Amén. Bendito sea el Señor para todo aquel que anda diciendo eso. Si se puede juzgar, porque aquí lo dice, hipócritas, saca primero la paja de la viga de tu propio ojo, y entonces, oiga bien, y entonces, aleluya, verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Una verdad que muchos quieren ocultar. Si usted está libre de pecado, usted puede, bendito sea el Señor, juzgar a un hermano. Pero si usted anda haciendo chabacanadas juntamente con él, no puede hacerlo, porque usted anda en el mismo pecado, bendito sea el Señor. Le hablo del mismo pecado, porque pecado es pecado, ya sea el pecado que sea. Amén. No, aleluya, le prohíbe la Biblia juzgar a su hermano por los pecados, bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Yo sé que a algunos no les gusta, pero la palabra del Señor así es. Y Pedro dijo, dura es tu palabra, bendito sea el Señor. Así que hasta para algunos ahí termina la Biblia y los textos, bendito sea el Señor. Estos son falsos e hipócritas, mentirosos, ciegos que guían ciegos. Porque estos textos lo usan a su favor, bendito sea el Señor. Así, bendito sea el Señor, son estos, bendito Dios. Ahora les voy a traer un ejemplo de las afueras, aleluya, de la Biblia. Ese fue de la Biblia. Ahora de las afueras, ponga mucha atención a este ejemplo que les voy a traer. Y es un ejemplo de la vida cotidiana. Cómo, aleluya, aquel que anda mal busca una manera, aleluya, busca una forma para que le digan que está bien o que anda bien, bendito sea el Señor. Una manera para ser, aleluya, quizás engañado, ¿verdad? Y se trata, aleluya, de un sapo. Amén. Ponga mucha atención. El sapo. Vamos a poner, ¿qué? ¿Cómo le dimos? ¿Fue a sacar el ID? ¿Fue a sacar el DUI? ¿Cómo se llama en Guatemala la identificación? ¿Ah? El DPI, el DUI, la identificación única en El Salvador. Aleluya, el ID de aquí, ¿verdad? El sapo fue a la alcaldía a sacar su identificación, pero no sabía leer. Y encontró a tío Conejo y le dijo que le hiciera un favor, que le leyera la identificación. Y como usted sabe, la identificación trae todas sus características. Amén. Viene el tío Conejito y le dijo, ¿verdad? Le leyó y le dijo, don sapo, vive en el charco. Amén. Boca grande, ojos saltones, piel carrasposa, patas secas. No, le dijo, no le dijo el sapo, vos no sabes leer. Y se fue y encontró a don Lagarto. Oiga bien, usted sabe cómo es un lagarto, ¿verdad? Un poquito bellito. Amén. Y le pidió por favor que le leyera el documento porque tío Conejo no sabía leer.
viene Don Lagarto fácilmente, ¿verdad? Como usted sabe que son algunos mafiosos por ahí. Y le dijo, Don Sapo, vive en aguas cristalinas, boca pequeñita, piel tersa, le dijo, ojos chiquitos, piernas de atleta, nalgoncito, le dijo. Y le dijo, vos sos bachiller. Aleluya. Imagínese de qué manera se deja engañar a las personas. Vos sí sos bachiller, le dijo. Así somos nosotros que queremos escuchar la verdad y buscamos un sinvergüenza que nos alabe sabiendo que es mentira. Buscamos siempre un sinvergüenza, amén, que nos alabe. ¿O caso usted no tiene espejo? No le estoy hablando de la fealdad del sapo, sino que estoy hablando de la Biblia. Ese es el espejo que nosotros tenemos que usar. No nos podemos dejar mentir, aleluya, porque tenemos la Biblia, aleluya, y hemos aprendido de la Biblia. Isaías 5:20, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El profeta Isaías nos advierte que van a haber engañadores, aleluya, falsos que tratan de engañarlos cada día. Amén. Porque esto es de todos los días. Bendito sea el Señor. Siempre va a haber falsos en una congregación, mis queridos hermanos, aparte de ustedes. No, de algunos, ¿verdad? Y sí lo hay. Bendito sea el Señor. Porque aquí no vamos a decir, no, aquí no hay, no. Hay falsos en la congregación, bendito sea el Señor. Y aquel que ha sentido que le toca, arrepiéntase que hay tiempo y hay oportunidad este día, aleluya, de hacer las cosas bien para Dios. Son buscadores de pretextos, aleluya, nomás tratan de acomodar la manera de engañar a muchos cristianos, ¿verdad? Quieren cambiar el verdadero significado de todo, bendito sea Dios. Ya hablamos de que no los congreguemos, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos prueba eso. Ya hablamos también de que no juzguemos a los demás. Aleluya. Hablamos de ese ejemplo y hablamos del sapito, bendito sea el Señor, de que algunos andamos buscando otros sinvergüenzas para que nos alabe. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. El lagarto vamos a buscar. Alabado sea Dios. Otra cosa que queremos nosotros y le cambiamos el significado y mucho, y es un pleito por todas las iglesias y en todo el mundo, es el adulterio. Amén. No mucho nos agrada eso. Aleluya. ¿Qué es adulterio? Es un pecado. Y el pecado lo lleva a la muerte. Amén. Bendito sea el Señor. Lo quieren poner mucho como normal. Amén. Que dicen algunos, escuché por ahí, no, es que tengo necesidad. Pero la palabra no aprueba el tener necesidad. La palabra dice que se quede solo o que regrese con la mujer que dejó. No lo aprueba. O búsqueme un texto bíblico donde aprueba eso. No, es que Moisés dio carta. Dijo el Señor que no estaba aprobado. Amén. No, dijo, es por la dureza de ustedes mismos. Que les dio carta, dice. Pero nunca fue así. Amén. No lo aprueba el Señor Jesucristo. Amén. No lo aprueba. Moisés dio carta, dicen. Y por eso nosotros también hacemos lo mismo. Y es correcto. Mientras aquel no esté casado, hay fornicación, ¿verdad? Y dio carta, dice. Bueno, dio carta, está bien. Pero el Señor sigue diciendo, aquella que fue repudiada, si se casa con ella, es adúltera. Y el que se casó se convierte en adúltero también. Entonces, no lo probó de todas maneras. Ni el divorcio, ni nada. Amén. Y pecado es pecado. Amén. Bendito sea el Señor. Y muchos dicen que la iglesia no tiene amor. No queremos el pecado en las iglesias, pero las personas sí. Amén.
No hay peor, mis queridos hermanos, y pongan mucha atención, no hay peor hipócrita que aquel que se dice ser cristiano, verlo hablar del Evangelio cambiando las verdades doctrinales por falsas. A ese se le llama apóstata. Amén. Se le llama apóstata. Tenga mucho cuidado, mis queridos hermanos, en convertirse en apóstata. Usted sabiendo la verdad, queriéndola cambiar a una mentira, usted se va a convertir en un apóstata. Amén. Ahora vamos con otro asunto. La ciencia y su evolución. Hay cristianos engañados todavía, hermano, pastor. Y ya va a ver por qué. Salimos, aleluya, dicen la ciencia, ¿verdad? La evolución, que salimos de una pequeña célula, aleluya, y que procedemos del mono. Amén. Todos hemos estudiado eso, los que fuimos a la escuela, eso es lo que nos dicen en la clase. Salimos del mono, salimos de una pequeña célula, bendito sea el Señor. Y algunos abrazaron esa mentira y ya la creyeron. Amén. Porque dice aquel hermanito, ¿verdad? Y se ve al espejo, dice, yo sí soy feo, dice. Todo negro y peludo, la verdad que sí parezco mono. Y abrazan esa mentira, amén. Pero ¿por qué dice eso? Y usted cuando lee la Biblia, ¿usted cree eso? En la Biblia, ¿qué dice que es el hombre? ¿Qué fue en Génesis? Váyase a Génesis 1.26, ¿qué dice la Biblia? Dice que usted era mono. ¿Ah? ¿Cómo dice que fue hecho entonces? Amén. ¿Y entonces por qué anda creyendo en la ciencia? Aleluya. Nosotros, hermanos, somos lo mejor que Dios ha creado. Así como usted es lo mejor que se ha creado. Aleluya. No deje que le soben la espalda. No deje que le digan, no, que usted es orejón, quítese las orejas, se va a ver mejor para Dios. Arréglese, porque un loco diciendo ahí, dije que cosmo quiere decir cosmético, dijo un evangelista reconocido. Cosmo, el cosmo, usted sabe que el cosmo es del universo y todo eso. Él dijo, cosmo quiere decir cosmético. Por eso la mujer tiene que pintarse, dijo. Tiene que colorearse. Imagínese esa mentira más grande del diablo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Así hay muchos, no crea que solo usted o yo, porque aleluya, no lo vamos a dejar engañar. Hay mucho que es bastante, como le digo, que es bastante engañador, pero en palabras más común, bendito sea el Señor, que es bastante, que tiene bastante palabra, pues, para poderlo engañar. Amén. Así es que tenga mucho cuidado, bendito sea el Señor, cuando se encuentre aquellos que lo quieran engañar de esa manera. Nosotros no procedemos del mono, amén. Procedemos, aleluya, del cielo, hechos a imagen y semejanza, amén. Además de eso, no solo eso, dice, oiga lo que dice aquí, me sorprendió bien. Dice que el hombre fue hecho a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿va? Y después dice, y que ejerza dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre todo, aleluya, que ejerza dominio sobre todo lo que hay en la tierra, menos de la mujer. Alabado sea el Señor. Imagínense, pero hay algunos machistas, ¿verdad? No han leído la Biblia todavía. Bendito sea el Señor. Nos quedamos con la ciencia ahí rapidito. Ahora vamos a otra cosa que nos tratan de querer meter y engañar con lo que es la diversidad de géneros. Amén. ¿Saben qué es eso? Hombre, mujer, otros, otras, ellos, ustedes, ustedes. Como dijo uno de la cadena Univisión, que si podía cambiarse la literatura a ustedes, porque solo decían ustedes. Y le dijo un maestro de la literatura, esas cosas ya no se pueden cambiar. Alabado sea el Señor. Un señor amarillista que sale por ahí. Alabado sea el Señor. Que trata la manera solo de andar en discusiones. Bendito sea el Señor. Seguimos
con estos que tratan de engañar con la diversidad de géneros, también dice que creó los colores, aleluya, y Dios los hizo así porque es por algo. ¿Y dónde se basan estos que dicen de esa manera? Nosotros no es que no los queramos a ellos, nosotros amamos a las personas. Lo que no queremos es lo que ellos practican. Amén. Porque imagínense, practican eso de casarse hombre y hombre, mujer y mujer, pero no se queda solo ahí. En Europa hayan agarrado un nuevo estilo. Hoy se casan con animales. Y es permitido ahora por la ley. Amén. Bendito sea el Señor. Y eso se está introduciendo en algunas iglesias. Alabado Dios. Pero la Biblia, ¿lo aprueba, sí o no? Usted que ha leído la Biblia, dijo que no. Amén, no lo aprueba. Aleluya. ¿Dónde estábamos? En la diversidad, ¿verdad? Ah, mis queridos hermanos, no lo aprueba. ¿Qué les iba a decir? Bendito sea el Señor. Vamos a pasar a otro. Los filósofos y psicólogos, amén. Oh, ¿dónde es que se basan ellos? Les estaba diciendo. Ya me acordé, es que no lo tenía aquí. ¿Dónde se basan ellos? Ustedes han leído Primera de Samuel 18, de 1 al 3. ¿Lo han leído? Donde habla de la amistad que hay entre David y Jonathan. ¿Lo han leído, verdad? Entonces, estas personas se basan en ese texto de la Biblia donde dice que Jonathan amaba a David. Pero en el verso 4 dice que es una prueba de amistad. Pero ellos se quedan del 1 al 3 diciendo que se amaban. Amén. Bendito sea el Señor. Una gran mentira buscando un pretexto. Bendito sea el Señor. Y no leen la palabra de Dios tal y como está escrita. ¿Por qué? Porque estos son unos sinvergüenzas, hermanos. Son unos perversos, burladores de la palabra del Señor. Porque aquí se están burlando de la palabra del Señor. Porque no la toman como está escrita y como lo que dice ahí. Porque no tienen el Espíritu de Dios para discernir lo que dice la palabra del Señor, sino que lo toman a su propia conveniencia. ¿Por qué? Porque están viviendo en su propio pecado. Y ese es el problema de muchos de nosotros. Que lo aceptamos, lo dejamos engañar, que nos soben la espalda, porque estamos viviendo en ese mismo pecado. Y entonces decimos sí, porque no vaya a ser que la próxima vez me toque a mí y toque preguntar y me diga que no. Mejor le digo que sí, para que él me diga que sí. Y ahí es donde nosotros nos soban y nos acarician. Aleluya. Sin vergüenza, usted y el otro también que le dice que sí. Alabado sea el Señor. Falsos que nos llevan al infierno. Bendito sea Dios. Gálatas 3, 1 al 3 dice: oh Gálatas insensatos. Ahora yo digo: oh torre fuerte, insensato. Porque más de algunos nos hemos dejado engañar por falso. Y hemos dejado que nos acaricien, que nos enrollen. Amén. Y nos hemos dejado engañar. ¿Sabía usted, mi querido hermano, que estos engañadores están aquí? La Biblia dice que los engañadores y los falsos maestros salen de las mismas congregaciones. Ellos no vienen de afuera. Salen de aquí mismo los apóstatas. Amén. Sabiendo la palabra del Señor y tratan de engañar. Porque ahora es algo nuevo, algo nuevo. Salen de la misma congregación, aleluya. Bendito sea el Señor. Pero en Gálatas también dice en 1:8. Mas si aún nosotros o algún ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que lo hemos anunciado, sea anatema. Si usted quiere anunciar otro evangelio diferente a lo que está escrito en esta palabra del Señor, es anatema. Y esta persona se considera perjudicial a todos nosotros, a una iglesia, a una congregación. Perjudicial, que hace mal, no hace bien. Amén. A eso se refiere.
tengamos cuidado a no ser apóstatas, a no ser anatema. Amén. Alabado sea el Señor. Porque hay justificación en el pecado, hay una manera de justificar el pecado, dígame sí o no. El pecado es pecado y no puede ser justificado. Amén. Para ser salvo en la muerte de Jesucristo, bendito sea el Señor, y creer en la resurrección por el oír y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay justificación. En Cristo Jesús fuimos justificados. Amén. Porque Él nos quitó el pecado. Pero la muy palabra justificación no quita el pecado, mis queridos hermanos. Porque muchos, aleluya, que están en pecado, andan buscando una manera, bendito sea el Señor, cómo integrarse a una congregación estando en pecado. Déjeme decirle que en esta iglesia, mientras nosotros estemos, mi querido pastor, no será permitido. Amén. La palabra del Señor será predicada tal y como está escrita. Si a usted no le gusta la doctrina del Señor, aleluya, basada en la Biblia, ¿qué es lo que busca entonces? Doctrina falsa, doctrinas engañosas. Amén. Nosotros tenemos que asegurar nuestra vida en la palabra del Señor. Esta es nuestra guía, esta es lo que nos enseña. Y no busquemos aquellos burladores, no busquemos en la ciencia, no busquemos todo lo que nos va a hacer daño. Amén. Póngase a leer la Biblia y en la Biblia se va a dar cuenta usted qué es lo bueno, qué es lo malo y no lo van a poder engañar. Amén. Pastores, evangelistas, maestros han sido engañados y se han convertido a otro evangelio. Amén. ¿Por qué? Porque han sido engañados y a ellos lo que les gusta es el amor al dinero. Y andan diciendo que lo único que hay que entregarle al Señor es el corazón. Algunos dicen, no hay que congregarse, ¿para qué? No es necesario. No es necesario congregarse. Amén. Si los antiguos, los que estaban antes, ni iglesia tenían para congregarse. Alabado sea el Señor. Aquellos que dicen de esa manera, déjeme decirle que la Biblia dice que todos los mentirosos ya tienen su premio, la condenación. Si se arrepienten, podrán obtener la vida eterna, pero si siguen de esa manera engañando, la palabra del Señor, que todo burlador de la palabra tiene su premio, que es la condenación eterna. Gracias, hermanos, por poner mucha atención. Espero que se haya llevado algo en su corazón. Amén. Bendito sea el Señor, y esto es lo que el Señor me dio, esta es la palabra del Señor, aleluya, y créala, bendito Dios, para no ser engañado.